Oye, pues seguimos aquí levantando algunas impresiones y qué mejor que con una de las ganadoras de este reconocimiento. Me encuentro con Keila Chavarría porque acaba de recibir un reconocimiento por su excelencia. Así que les voy a presentar para que la conozcan y nos hable un poquito de cómo se sintió este día, qué le pareció el haber recibido este premio. Por favor, cuéntanos. Pues me siento muy feliz por mi logro. Yo lo he logrado porque estoy en la escolta, llevo uno de los mejores promedios y me da mucho gusto que me reconozcan. Oye, yo te pediría que invitaras a toda la gente que nos ve, que nos escucha. ¿Qué van a encontrar cuando vengan aquí? ¿Por qué tendríamos que venir? ¿Qué es lo que más te gusta de tu localidad? Sus tradiciones, sus carnavales. Yo bailo y me encantan cómo salen las comparsas, el Día de Muertos. Salen las como tipo muerteadas. Es muy divertido y me gusta el Día de Muertos y más que nada los carnavales. ¿Cuánto tiempo les toma prepararse para estos eventos? Más o menos. Como 6 años. Bueno, en los carnavales 6 años, porque ves las bandas, las reinas, todo eso. Bueno, te pediría entonces nada más que nos mandaras un mensaje hacia la cámara, invitando a toda la gente para que pues venga aquí y conozca un poco más acerca de San Lorenzo y sus lugares, ¿no? Por favor. Yo los invitaría para que aquí se van a encontrar con todo tipo de música, la gente es muy alegre y a mí, yo sí los invitaría porque a mí me gusta mi pueblo por sus tradiciones y los invito, de buena gente. Perfecto, bueno, pues de aquí nos quedamos presumiendo este reconocimiento, este Quetzali, si lo muestras a la cámara.